viajar al exterior nos ha dado la oportunidad de contribuir con ejemplos de otras formas de vida y de pensamiento que han permitido a países que antes habían sido tercermundistas llegar a ser países del primer mundo. Estos ejemplos se han documentado de tal forma que podamos aprender y mejorar nuestros estilos de vida, como lo veremos en Corea del Sur y Taiwán, y tomar nota para mejorar nuestras relaciones humanas, económicas y sociales para beneficio de nuestros países centroamericanos. En este programa, hemos reunido fragmentos de cada uno de esos programas internacionales que nos llevaron nuevos aires, nuevas ideas y paisajes espectaculares. Veremos experiencias exitosas en Santiago de Chile, Samaná, Las Terrenas, La Romana, Punta Cana y Santo Domingo en República Dominicana y cómo han mejorado su economía y turismo. Le tocaremos el corazón y le haremos soñar al llegar a París y Estrasburgo en Francia. En Asia, nos enamoraremos de los exóticos templos y su forma de vida. Pero no podía faltar Copán en Honduras, que nos mostró sus maravillosos templos y pirámides durante los Tlahuactún. Por todo ello les llevamos los secretos mejor guardados que se han dado a nivel internacional. Amigos televidentes, soy Vida Amor de Paz y estoy en París, Francia, con la Tour Eiffel detrás mío, invitada por el gobierno francés y la Embajada de Francia en Guatemala. Por fin, después de 11 horas de vuelo, hemos llegado a la ciudad de Santiago de Chile, famoso por sus vinos, por sus mariscos, por sus frutas y en especial por sus bosques. Un país largo y estrecho, pero cálido por el cariño de la gente. Ya en Taiwán nos encontramos frente a un templo llamado Longshanzi. Cuesta pronunciarlo, pero es un templo maravilloso, donde cuando uno entra va a encontrar una especie de montaña que dice que es cuando uno tiene que despojarse de todas las cosas malas que lleva dentro. Estar en el templo Longshan es como viajar en el tiempo, es remontarnos al pasado y fusionarlo al presente. República Dominicana, una nación llena de palmeras, playas paradisíacas y gente alegre, ocupa 2/3 de la gran isla de Hispaniola del lado este. Comparte la isla con la República de Haití. Es el segundo país más grande del Caribe al abarcar 48.442 kilómetros cuadrados, en donde habita una población de casi 10 millones de habitantes. Y me encuentro en el corazón de Seúl. Aquí tenemos aproximadamente 12 millones de habitantes y en toda Corea 50 millones. Y estamos en una plaza muy interesante que se llama Gwanghwamun. Y en un día tan hermoso como este, tenemos detrás de nosotros a una estatua de un general muy importante que peleó durante la guerra contra Japón. Empezamos nuestro recorrido conociendo la Acrópolis, que corresponde al grupo principal de las ruinas arqueológicas. En Copán existen aún más maravillas de las que vemos a simple vista. Hay más de 4 kilómetros de túneles que denotan mucho misterio. Estos túneles abrieron una ventana al pasado, dejando al descubierto tumbas y templos que no se veían a simple vista. No fueron de acceso público sino hasta el año 1999 y actualmente solo 2 de ellos pueden ser visitados por turistas, aunque la entrada está restringida a grupos de únicamente 10 personas. Y estamos llevándoles un espectacular programa desde Roma, Italia. Roma es un museo viviente. Es un lugar para el romance,
es una enciclopedia histórica que palpamos en cada rincón de la ciudad, llena de riqueza monumental, artística, arquitectónica y en especial histórica. Es todo por hoy. Soy Vida, Amor de Paz, para los secretos mejor guardados.